Gracias y buenas tardes. Podríamos hablar que prácticamente los taxistas y los encargados o los de transporte privado, específicamente modalidad de plataforma tecnológica, están en el limbo debido a que no hay seguridad plena si el gobierno va a estar enviando un texto sustitutivo sobre el proyecto que busca regular ambos transportes e incluso otros más. Y los diputados pues están a la espera de que se logre ver si se envía pronto este texto para seguir analizando el proyecto y poderlo dictaminar en estas mismas sesiones ordinarias. Todo está en veremos, vamos a ver qué ocurre. Sin embargo, nosotros preparamos la siguiente información de lo que preocupa actualmente en la Asamblea Legislativa el atasco de este proyecto de ley. El grupo cívico Borrón y Cuenta Nueva expuso a los diputados de la Comisión de Gobierno su preocupación de lo que ocurre con los taxistas, plataformas y otras modalidades. Esto debido a que siguen en el limbo a no tener claridad si el Ministerio de Transportes enviará un texto sustitutivo. Lastimosamente, a bombos y platillos, el gobierno de la República, en mayo, con los taxistas y algunos de plataformas, manifestaron que había un proyecto el cual venía a igualar, equiparar la cancha. Lamentablemente, a la fecha de hoy se habla ya de un texto sustitutivo, de lo cual puedo dar fe que el día de hoy los señores miembros de la comisión no saben de ese texto sustitutivo. Los legisladores compartieron las inquietudes y afirmaron que este tema causa atraso en el dictamen de un proyecto, además de las condiciones en las que se encuentran los trabajadores de transporte. Yo creo que lo más importante que podemos extraer de la audiencia de hoy, bueno, sí, por supuesto, por un lado, las grandes consecuencias que están viviendo familias enteras, la incertidumbre, creo que es quizá una de las cosas más preocupantes que tantas familias, tanto taxistas como trabajadores de las plataformas y como bien decías, otras modalidades más que existen, pues están viviendo un periodo de mucha incertidumbre, que no saben si se va a aprobar o no se va a aprobar, a pesar de que en algún momento hasta se anunció con bombos y platillos que había un acuerdo, pues parece que el tal acuerdo no existía del todo. Hoy en día las plataformas, al no estar reguladas, no tienen esa trazabilidad con la caja, ¿verdad? La persona asegurada y demás. Entonces, esa diferencia creo que es la urgencia de poner en un solo texto que a las dos partes les dé sentido. Estos señores decían, y coincidimos en mucho, de que no tiene sentido lo que se está discutiendo en este momento. Creo yo que todavía nos falta afinar, ¿verdad? Taxificamos a unos y al otro le dejamos algunas condiciones. Los congresistas no descartan fusionar varios textos para crear una legislación que regule el tema que se discute desde hace 9 años. Recordemos que los taxistas también están elaborando otro proyecto por aparte al del gobierno. El gobierno también estaría enviando un texto sustitutivo y aquí hay otros proyectos. Así que estamos hablando que son varias iniciativas que buscan regular un tema que tiene 9 años y que a la fecha todavía no hay humo blanco. Estaremos pendientes. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS11.